La vida me ha enseñado que siempre hay que buscarle el lado bueno a las cosas y que todo hay que currárselo, como dicen aquí en España. Como cubana, hoy quiero compartirte mi gran experiencia de vivir en España y mi último día trabajando como camarera. Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de Dani Light. Si me escuchan un poco como que ronca es porque tengo catarro. Pero el día de hoy vamos a hacer algo que me va a encantar y es un día conmigo siendo camarera. Ustedes van a ver mi rutina, todo lo que hago, dónde trabajo, cómo es mi trabajo. Y bueno, yo sé que a muchos de ustedes les puede interesar, así que acompáñame porque esto va a estar muy interesante. Así que vamos. Bueno, y este es mi uniforme, ¿ves? Tengo puesto un jeans y aparte tengo puesto esta blusa que, por supuesto, aquí pueden leer que dice Las Cuadras. En verdad, el nombre del restaurante es Las Cuadras de Rocinante. Salimos de casa, vamos directo a la calle y voy a grabarles los lugares así como más importantes, más icónicos por los que yo paso, que me gusta muchísimo porque es como que... no sé, me van alegrando el día antes de llegar al trabajo. Y entonces para mí es muy importante a veces como que tener paisajes bonitos y tal, porque como que me animo más. Entonces ahora se los muestro. Ando por aquí por la calle y la gente me anda mirando y dirán, esta loca que se está grabando, parece que ella se cree importante, no sé. La gente siempre como que terminan con mucha curiosidad y a veces uno piensa que ya están acostumbrados porque existen las redes sociales, porque existen ya, no sé, el TikTok, que casi todo el mundo lo utiliza, ¿no? Pero no, siempre hay gente que se sorprende, siempre. Hasta una calle se ha vuelto mi amiga. Así es la vida del emigrante. Hoy te vengo a contar una historia de una hermosa ciudad. Y esa es Alcalá de Henares. De ella os vengo a hablar. No es una ciudad cualquiera, pues sus calles llenas de gente están, con sus grandes mercadillos repartiendo felicidad. Bueno, y para los que no lo saben, yo aparte de ser camarera, ¿no?, también soy estudiante de marketing y publicidad y también me dedico a hacer contenido por YouTube y otras redes sociales. Así que hablando de esto, te invito a que te suscribas a mi canal, le des like y por supuesto me dejes tu comentario que tal te está apareciendo y aparte, bueno, me sigas por Instagram, por TikTok, porque también dejo mucho contenido por allá. Mi próximo destino es la Plaza de los Santos Niños. Es un lugar espectacular en que mucha gente siempre viene a descansar y a tomar estas maravillosas vistas. Así que, ¿qué me dices? ¿Visitarías Alcalá? Tomo por la calle Mayor, una de las calles mayor aportaladas de Europa. ¿Qué quieres que te diga? Alcalá simplemente es una gran maravilla. Y claro, no podía faltar la casa de Miguel de Cervantes. ¿Qué tú quieres? ¿Qué te diga? Esta es una ciudad que te va a encantar. Bueno, ya casi vamos a trabajar porque, como dicen, el deber nos llama. Así que hay que poner manos a la obra. Bueno, y finalmente hemos llegado a mi centro de trabajo. Aquí les presento lo que tenemos en la carta y lo que tenemos también de menú de fin de semana, porque yo solo trabajo los fines de semana. Y así es como se tiene el restaurante en la parte de lo que es la terraza. Es una terraza bastante grande y donde asiste mucha gente. Este restaurante tiene una entrada inesperada. Aunque es muy medieval, también encontrarás artículos muy antiguos. Es un mesón restaurante que seguro hay muchos objetos que te llamarán la atención. Y dime, ¿qué te parece? Yo tengo que decirles algo. El primer día que entré aquí, hasta me asusté. Bueno, ya aquí me estaba arreglando y ya ultimando los detalles para entrar al salón y empezar a organizar las mesas. Costumbre, tenía que revisar todas las reservas y poner a organizar, juntar las mesas, luego poner todo lo que es cubiertos, servilletas y todo lo que tenga que llevar la mesa en ese día. Pues principalmente los fines de semana es eso, servilleta, cuchillo, tenedor, cuchara y simplemente. Bueno, mi gente, este es el resultado de cómo tienen que quedar las mesas. Los sábados casi siempre se preparan estos callos de cordero con garbanzo que están espectaculares, mi gente. El día que ustedes lo prueben se van a acordar de mí.
de organizar el salón, me pasaron para la barra. Estuve un tiempo en la barra, luego me pasaron para la terraza. En terraza tuve que atender unas cuantas mesas y hacer mi trabajo. Hacía frío, pero como había sol, se pasaba a gusto. Y luego tengo que decirles que el salón fue lo peor porque estaba repleto. Aquí les muestro una imagen, pero no podía grabar como tal. Bueno chicos, como veis, estoy saliendo de mi trabajo y tengo que decirles que hoy el día ha sido, yo no sé si se celebraba algo, pero un trabajo. Ya la terraza está, no hay nadie, pero adentro fue interminable. Imagínense que yo entré desde las 12 del mediodía y casi son las 5 y media de la tarde y todavía hay muchísima, muchísima gente, lo que yo regresaría a las 8. Y de verdad que fue, yo no me pude grabar casi nada porque no parábamos, es muchísimo trabajo. Si tengo que decirle que este lugar es un lugar que tiene buena comida, que aparte tiene unos precios muy aceptables y también por eso... Yo creo que también eso es algo que viene bien a todo el mundo. Así que bueno, si algún día se quieren pasar por aquí, pues háganlo. Y bueno, el camarero tiene algo que sales muy sediento. Y no tengo tanta hambre como sé. Así que si están comiendo heladito, comiendo algo, buen provecho. Yo voy caminando hasta mi casita. Y bueno, ya les mostraré lo que me toca por la noche. Trabajar como camarera me ha enseñado que los dolores de pie y yo seamos amigos. Pero bueno, tengo que decirles que he estado mejorando. En la noche, aparte de atender la terraza, tuvimos que recogerla, tuve que atender el salón normalmente. Y bueno, con mi compañero y yo recogimos toda la terraza, que eran unas cuantas mesas. Y tengo que decirle que esto es lo peor y lo más malo que me ha tocado, porque no me gusta para nada, ni un poquito. Para finalizar entonces la jornada de la noche, entonces lo que tengo que hacer es coger, levantar todas esas cajas de bebida y rellenar lo que son las cámaras, los vinos y bueno, precisamente todo lo que tenga que ver y lo que falte, buscarlo. Como camarero, y si has trabajado en terraza, sabrás que siempre que trabajes en la terraza, al finalizar tienes que limpiarla. Y bueno, eso era lo que estaba haciendo, barriendo la terraza, que es una de las tareas que me toca hacer. El restaurante tiene que quedar limpio y aquí estaba yo limpiando el suelo, que es otra de las tareas que tengo que hacer. Luego que limpié el salón, me tocó hacer la limpieza de lo que viene siendo parte de la terraza, la entrada perfectamente del restaurante, lo que ustedes vieron al principio de mi video. Y bueno, así es como lo hacemos. Bueno chicos, estoy en mi casita, todavía sigo hasta con el uniforme porque acabo de llegar. Ya casi son la 1 de la mañana. Bueno, ya son la 1 de la mañana, 1 y un poquito. Y fue un día, como decimos de Cuba, de perros, porque tuvimos muchísimo trabajo también. Aparte por el día también se nos rompió la vajilla, que eso se nos hace y se nos dificulta un poco más el trabajo. Miren las ojeras que tengo, que ahí no se nota muy bien, pero bueno. Y ya mañana tengo que levantarme mucho más temprano para ir a trabajar, porque trabajo entonces de más o menos de 10 de la mañana hasta corrido hasta las 6 de la tarde. Y después hacer todo el proceso que ustedes vieron, limpiar, recoge, tal, más todo lo normal que uno tiene que hacer como camarero. Espero que las personas que vean este video entiendan que aquí, por ejemplo, yo trabajo, pero yo veo el fruto de mi trabajo. En Cuba, no lo ves. Entonces, aunque a veces uno dice, no, tengo dolores, porque tengo dolores de espalda, tengo dolores en las piernas, pero uno se gana su dinero, honestamente, y al final lo ves como que a lo largo del tiempo uno aprende a valorar las cosas y ve que al final, sí, es verdad, tienes que esforzarte, tienes que sacrificarte, pero con sacrificio y con el tiempo se logra. Así que bueno, si te ha gustado el video, suscríbete, dale like, trate de hacerlo lo más dinámico posible y que bueno, ustedes pueden también entender y comprender cómo se trabaja aquí en España desde mi punto de vista, desde mi experiencia, desde mi trabajo. Que disfruten el video. Así que bueno, si quieres saber más de contenido, también he hecho otros videos explicando más profundamente, así que se los voy a dejar en la descripción del video. Un beso muy grande y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!